de cualquier equipo que tengamos a mano, siempre va a ser necesario consultar con el manual del fabricante. Sé que a veces es un poco complicado conseguir esa información, pero para eso estamos nosotros. Se pueden poner en contacto, nos pueden dejar sus datos o en todo caso su correo, o nuestros números están en muchos de los comentarios o en la descripción a veces del video, para nosotros poder ayudarles. En este caso hay una dificultad porque no podíamos, o nuestro cliente no ha podido configurar el arranque remoto de este controlador. A ver, de repente ustedes tienen alguna experiencia porque nos ven de todos lados del mundo, así que de repente nos pueden ayudar a aclarar, de repente hay una mejor manera, pero siempre, siempre me darán la razón que hay que leer el manual, ¿ya? Y los controladores son diferentes funcionalidades que tiene, pero nosotros para poder conectar el equipo vamos a tener aquí en el plano, por ejemplo, lo que son salidas, está en inglés out, y las entradas que son in, ¿correcto? Hay entradas que ya están tomadas y hay entradas que están libres. En este caso, las que dicen es pare están libres, ¿no? Entonces esas entradas podemos tomar nosotros para configuración. Normalmente están, mira, entre el 21, 22, 23, 24, ¿no? Algunas, las que no están tomadas, las que están tomadas, pues no vamos a poder utilizarlas. Entonces, ¿qué más? También lo podemos ver aquí en los planos, ¿no? O sea, en los planos normalmente nos están indicando las conexiones, en este caso, por ejemplo, dónde están conectados los sensores. Ahí están, por ejemplo, los sensores, nos dice el número de cable y cuál es la funcionalidad. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que consultar siempre con el fabricante. El fabricante es el que ha diseñado este equipo y él es el que tiene toda la información. El tema es que de repente extraviamos el plano, o de repente tenemos complicaciones para leer el plano. Entonces hay que buscar en todo caso asesoría, pues asesoría de alguien que conoce. Hay que ser humildes y reconocer a veces, ¿no? No podemos saber todo. Siempre en mis videos les comento además que si no nos hubieran enseñado a hablar, tampoco supiéramos hablar. Así que hay que ser humildes y reconocer que no sabemos, ¿ya? Para hacer más fácil esto, nosotros tenemos aquí descargado el software. Ahorita vamos a ver cómo hacer manualmente también. Y en las entradas digitales, fíjense ustedes que dice acá entradas digitales, y ahí están las funciones que sería, hemos visto por ejemplo, ¿no? Parada de emergencia está en el terminal 21, entonces esto vendría a ser el 21, 22, 23 y 24. Dice acá función de usuario, ¿por qué? Porque está liberado. Pues entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Si yo tomo el 2, voy a tomar el terminal 2, el terminal 22, para hacer mi arranque remoto. ¿Dónde está? Dice acá, mira, podemos verlo ahí, arranque remoto, lo selecciono y ya me queda configurado el terminal 22 para arranque remoto. Dice aquí lo vamos a dejar enclavado, o sea, activado. No está activado, activado. Tenemos que dejarlo arranque remoto activado, ya, ¿no? Sería todo lo demás, fíjense que también están activados. ¿Qué más? Alarma, no, sin alarma, y muestreo que esté activo siempre. Vamos a correr un poquito más. Tenemos acá donde dice contacto normalmente abierto, quiere decir que hay que dejarlo normalmente abierto, eso es normal la función, y cuando cierra el contacto pues va a dar la secuencia de arranque. Además aquí tenemos por ejemplo el borne, normalmente va a ser negativo de la batería, está bien. Y aquí le vamos a dar el tiempo de respuesta, ¿ya? Puede ser un segundo, 10 segundos. Vamos a dejarlo en 10 segundos. En 10 segundos para que el equipo, cuando reciba el enclavamiento de esta señal, me active inmediatamente la secuencia de arranque automático. Ojo que la secuencia ya está programada internamente. Lo único que va a hacer es como si estuviera pulsando el botón de arranque. Cuando la señal se abre, pues igual va a mandar a apagar el equipo.
Bien, ya vimos cómo habilitar la conexión automática desde la computadora y también podemos hacerlo directamente desde el controlador, desde aquí, desde la pantalla. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que les he recomendado al inicio. Hay que leer el manual, hay que leer el, ¿no? Aquí están todas las indicaciones que el fabricante me va a brindar. En este caso, siempre vamos a poder o vamos a configurar en las entradas configurables, ¿ya? Entradas configurables, porque también hay salidas configurables. Entonces, aquí nos está indicando, por ejemplo, las entradas solamente en el caso de una opción. Nos dice que el equipo tiene 8 entradas configurables aquí en el sistema. ¿Cuáles son estas? Las que están con el número o con la indicación IN, ¿ya? Que es de, ¿no? De entrada. Y la out son la salida, no nos interesa eso, solamente la in. Las que ya conocen me van a entender mucho mejor. En este caso tenemos la entrada 1 que ya está tomada, ¿oh? Solamente tomaríamos las que están libres. En este caso, mira, tenemos el 28 libre, tenemos el 24, el 23 y el 22. El 21 está tomado para parada de emergencia, así que no vamos a tocar eso. Tenemos el 22, el 23, el 24, de ahí nomás, cualquiera de ellos vamos a tomar y no está cableado. ¿Por qué? Ahí había un reclamo del usuario, no está cableado porque este equipo está configurado de fábrica para detectar ausencia de red, como cualquier otro controlador, ¿no? Conectas la red al sistema y si no hay red, el equipo va a arrancar. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros queremos iniciarlo desde el tablero de transferencia, porque el tablero de transferencia también tiene un controlador y si no tenemos el contacto de arranque, él no lo va a poder comandar, al menos que bajemos la luz, ahí sí va a arrancar. Entonces, para eso existe este contacto configurable que cuando va a negativo va a dar la señal de arranque del motor. No es más que estuvieras como presionando el botón verde de arranque. Ahí está. Entonces nos dice que al ingresar, por ejemplo, a la función número 22 que programaríamos en este caso, tenemos opciones para poner desde 0 hasta 99. Entonces tenemos que seleccionar. Aquí está detrás en la siguiente hoja. ¿Ah? Del 1 hasta, vemos el manual, ¿cuál es para arranque remoto? El 19. Entonces en este punto, en el terminal 22, en la opción 22, vamos a colocar, o en todo caso en el input 2, porque ya tienes el 1 y está tomado, vamos a colocar aquí 19, que es para el arranque remoto, ¿no? 19, arranque remoto, colocamos 19 acá y entonces vemos aquí que nos dice retardo en la respuesta, tiene que estar en la opción, aquí nos da tiempos, vamos a ponerlo sin demora, o sea, lo más pronto posible, actúe de manera rápida. En la siguiente opción tenemos el tipo de polaridad, mejor dicho, tiene que ser negativo o positivo, en este caso siempre trabajamos con el negativo. Ahora, el tipo de contacto es normalmente abierto. Cuando cierra el contacto va a dar la señal de arranque. Muy bien, y aquí el tipo de enclavamiento. ¿Ya? El tipo de enclavamiento, por ejemplo, en el 0 nos da la opción borrar cuando se elimina la causa. Y en el 1 necesitaríamos presionar el botón de reset, ¿no? En este caso también va a quedar en 0, o sea, simplemente se abre el contacto y desaparece ¿no? Manda a apagar otra vez el generador. En el muestreo vamos a poner en la opción 0 siempre, ya siempre, porque también nos daría, por ejemplo, condición si quisiéramos configurar una alarma. Y en la acción vamos a, por ejemplo, aquí podría activar algún tipo de alarma, ¿no? En este caso nosotros como queremos hacer un arranque, vamos a dejar en el 3 donde no se registra ninguna falla de alarma. Muy bien, aquí ya seleccionamos el terminal 19 que va a ser para el arranque remoto y ahí estaríamos concluyendo la configuración para el arranque. Entonces, al momento de nosotros habilitar esta entrada, la opción de Mains aquí me va a encender el piloto que me está indicando que está simulando que hubiera red. Al momento de que abres el contacto, esto se apaga e inmediatamente inicia la secuencia del arranque, ¿no? Eso va a aparecer aquí. Ahorita, si lo energizamos y no tenemos voltaje, también esto va a estar apagado y está esperando que presionemos auto y para que inicie de manera
remoto, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora esa configuración.